soy Mónica y bienvenido un día más a mi canal. Traigo este vídeo tarde, pero no podía no hacerlo porque sabéis que es de mis preferidos, no. Mi preferido hacerlo, editarlo y enseñarlo porque son mis favoritos y decepciones del mes. En este caso del mes de mayo, así que no me enrollo más porque tengo tela de cosas para enseñaros y empezamos ya. Empezamos por cine y una de las películas que más me ha gustado este mes ha sido Un italiano en Dinamarca. La vi en versión original porque me encanta ver cine italiano en versión original y es una comedia. Yo veo mucho cine italiano porque me gusta mucho, tiene un humor muy característico de Italia y en cuanto vi que esta película, que está todavía en los cines, pues no quise perdérmela y no nos decepcionó absolutamente. Es una comedia súper, súper divertida y qué mejor iniciaros en el cine italiano que con esta comedia. De serie tengo favoritos y decepciones. De este mes se estrenó Las chicas del cable, tenía mucha ganas, hubo mucha expectación. La primera serie que producía Netflix. Y bueno, a mí me gustó mucho, dicen que es muy empalagosa, en plan de historia de amor, pero bueno, de vez en cuando un poquito de amor en las vidas, no pasa nada. A mí me gustó mucho, es de Blanca Suárez, que me encanta, y de John González, que me encanta, es que él me encanta. Yo recomiendo esta serie y bueno, a mí personalmente me ha encantado, seguramente la habréis visto todos. Otra serie que me ha gustado, también española, os traigo serie española, ha sido Bajo sospecha. No la había visto nunca, solo tiene 2 temporadas y una no tiene nada que ver con la otra. Y bueno, habla sobre casos que tienen que resolver. Entonces, pues, si os gusta la serie de intriga policíaca y tal, pues lo recomiendo. Y aquí vienen las decepciones. Al principio me estaba emocionando, sé quién eres. Sé que es una serie también antigua, pero bueno, ahora la estoy retomando a las series españolas. Sé quién eres, al principio me estaba gustando muchísimo, era súper intrigante tal y cual. El problema es al final que se estaba ya alargando demasiado, demasiado, demasiado. Entonces por eso la meto en decepciones. Lo que es la historia en general me parece súper intrigante, súper apasionante, pero luego al final pues no me gustó mucho. Entonces pues lo meto en decepción. Y otra decepción que me vais a matar, lo siento mucho, encima ahora mismo que Netflix acaba de decir que cancela la serie, es Sense8, que... A lo mejor es porque la vi en doblada y doblada me parece horrible, o sea, horrible. Yo normalmente veo las series dobladas, o sea, hay algunas que la veo en versión original, pero esta la vi en doblaje, o sea, doblada al español y... O sea, de verdad, lo siento mucho. Y mira que tenía muy buena pinta porque lo que es la historia me parece súper atractiva, porque me parece diferente, pero me puse a ver y es que no aguanté ni un capítulo. Y ahora lo siento mucho para las que soy fan de Sense8, que sé que son muchas, que la ha cancelado Netflix. Netflix, muy mal. A mí me da igual porque no la veo, ¿no? Pero si me llega a enganchar, mato a Netflix. Así que matadlo. Empezamos con belleza. Uno de mis favoritos, de que he estado utilizando muchísimo, muchísimo, muchísimo este mes de mayo, son los labiales de Pierre René. Sabéis que la marca me envió toda la colección de los Royal Matte de Pierre René. He estado utilizando muchísimo. He descartado solo muy pocos, los que son así más rosa, más potentes. Podéis ver el vídeo, os lo dejo abajo para que tenga información, con todos los swatches en los labios y en las manos, y os lo enseño y todo. Y el que llevo puesto es el 21, el Elegance Plum. Me gusta muchísimo, aunque se llamen Royal Matte, no son nada mates como veis, se pueden asentar un poquito una vez puestos, pero que lo nota. Yo por ejemplo no lo noto, que lo llevo puesto. A ver, sabes que vas maquillada, ¿no? Porque si no... Pero que no es un labial pesado, entonces me gusta muchísimo y es lo que he estado utilizando este. Otro favorito de este mes que he estado utilizando muchísimo, bueno, este y todos mis fijadores de maquillaje que tengo, es el Fix Plus de MAC. Este es el pequeñito que os lo recomiendo, se venden en las tiendas de MAC Pro, que solo hay en las grandes ciudades. Tranquilos, aquí en Sevilla tampoco hay. Y vale 10 euros y este es el que siempre, siempre llevo en el bolso, siempre. Y este mes ha sacado la colección esta floreada, que es tan bonita, entonces tenía que reponer, porque esto siempre compro el grande y lo voy reponiendo, y ya simplemente me quedaba esto, y como tenía que reponer, pues me aguanté a esta nueva colección, porque es preciosa, costaba igual, y lo bueno es que tiene un olor a coco increíble. No es muy intenso, ¿vale? Por las que no os gusta el coco intenso, que sepáis que no es muy intenso, pero bueno, me parece el bote precioso. Lo malo es que no voy a poder hacer el back to MAC porque me quiero quedar el bote. Y bueno, he estado utilizando muchísimo los fijadores de maquillaje.
es obvio, hace calor y necesitamos hidratarnos nuestra piel y nuestro maquillaje, y he estado utilizando muchísimo fijador de maquillaje, y junto a él, pues el Fix Plus de MAC. Una decepción de maquillaje, bueno, en este caso de uñas, ha sido el esmalte, el rímel 60 segundos de... O sea, el esmalte de uña, el de 60, la línea 60 segundos de Rimmel London. Esta es la colección de Rita Ora, me gustaba mucho el color, pero siempre, cada vez que lo utilizaba, mi uña no es nada porosa, el color es muy bonito, pero una vez que se quita, ni con la mejor acetona del mundo, se va. O sea, os dejaré una imagen por aquí, que se queda horrible. Aquí yo me lo quité con acetona, la acetona buena que yo utilizo, me exfolié las manos, me exfolié la uña y sigue así de mal. Entonces, la última vez que lo utilicé, digo, voy a ponerme un top coat, pero por, o sea, una prebase de más glow que yo tengo para antes del esmalte. Ni aún así, o sea, va directo a la basura. Me gusta mucho el color, pero horrible. Otro producto que he estado utilizando muchísimo este mes son los coloretes secretales de la línea Secretales de Belle. Estoy aficionándome a los colores, a los coloretes mate, porque me parecen que son preciosos y te dejan un aspecto en la piel muy 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 bonito, sin demasiado brillito, porque si quieres ya un poquito de brillito, iluminación, pues te echas iluminador y ya está. Por eso estoy utilizando muchísimo estos coloretes. Me parecen preciosos, tienen un precio que no llega ni a los 3 euros, de hecho avisé cuando Online Cosmetics tuvo el 50% de descuento o algo así, o sea que estaban tiradísimos, y bueno, son los que estoy utilizando. Este es el 04, me lo habéis visto utilizar muchísimo, y si queréis ver todos los tonos en mi piel, os dejo también abajo en la cajita de información el post que hice sobre estos coloretes. Recomendados totalmente. Hablando de iluminadores, un favorito de este mes, he caído y me he tenido que comprar el Hot Sun en polvo de NARS. Es caro porque es caro, pero bueno, NARS es que lo vale. Es un iluminador precioso, no lo que va después. Yo pensaba que iba a ser, que me lo quería comprar porque pensaba que iba a ser como el de Kevin O'Quan, o sea, que es de lo sutil, de esto que yo llamo iluminadores para novias, ¿no? Para maquillar a novias. Y no me ha decepcionado muchísimo, tiene un poquito más de brillo. Bueno, es un poquito más evidente que el de Kevin O'Quan, el Candlelight, y es el que llevo puesto ahora y es el que he estado utilizando, y es que lo adoro. O sea, es una inversión y os lo recomiendo. Si me decís, Mónica, un iluminador de alta gama natural, este, porque el de Becca, por ejemplo, es precioso, pero a mí no me gusta utilizarlo, sobre todo en exceso, por la mañana, porque es muy 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 evidente, pero este es tan bonito, tan sutil, y lo puedes ir modulando de tal manera de que si quieres te pones ahí iluminador, hay laicador, no sé, me encanta y estoy enamorada de él. Otro favorito de este mes es la prebase. ¿Por qué digo la prebase? Porque siempre estamos buscando una prebase que te alise los poros, que te dé la ilusión óptica de que tienen los poros más difuminados, pero normalmente estas prebases de maquillaje que tienen esta función no hidratan. Esta, señoras y señores, es de Body Shop. Es de la línea Drop of You y es el Wonder Blur. Yo quería una prebase que tuviera esta función, que alisara los poros visiblemente y que te aportara hidratación. Y este personalmente me gusta porque cumple esa función en mi piel. Me lo pongo por la mañana y me dura el maquillaje todo el día. Es verdad que es como siempre os digo, si vosotros podéis utilizar la prebase más cara del mundo, que si no os habéis hidratado bien. Y con bien no digo mucha, mucha hidratación, porque muchas veces me decís, Mónica, es que me escupe el maquillaje. Claro, es que si tienes un exceso de hidratación, te va a escupir todo porque tu piel dice, no quiero más nada en la cara. Entonces, pero igualmente esta prebase me gusta muchísimo. Os recomiendo que la probéis en la tienda porque tiene una textura un poco, ¿veis? Tiene una textura un poco rara, es como si estuviera, se hubiera descompuesto el producto. Pero porque es como muy siliconada, creo que lleva silicona, evidentemente. No sé, os dejo la lista, os dejo el link abajo en la que está información y ahí veréis la lista. Os la recomiendo. Y por último, recomiendo dos cosas que no las tengo aquí porque ya las he gastado. Y es que estuve en Valencia y en Valencia me acerqué a Lash, que bueno, que ya lo enseñé en mi haul de Valencia, valgase la redundancia. Y como sabéis, me dieron muestras de las mascarillas frescas. Me dieron muestras de la mascarilla Don't Look at Me, que es la azul, que os dejo aquí la imagen, que está un poco, que tiene un filtro, que no, que tengo esos ojos así.
y me pareció increíble, sobre todo notas, es exfoliante, ¿vale? Pero es iluminadora, tiene arroz triturado, tiene un montón de ingredientes, evidentemente todos naturales, y te deja la piel perfecta. Entonces, estoy esperando que venga mi hermana de Zaragoza y comprarme unas cuantas mascarillas a media, porque el problema de las mascarillas de Lash, a ver, no tienen ningún problema, pero bueno, el problema de las mascarillas de Lash es que son frescas, ¿vale? Y se venden en un tarrito, pues, bastante considerable. ¿Qué pasa? Que son frescas y tú te las tienes que echar en un periodo de máximo un mes. Entonces, si sois como yo, que os gusta utilizar diferentes mascarillas, o sea, no siempre una mascarilla hidratante, no siempre la misma mascarilla, no me compensa gastarme 9 o 10 euros en cada bote de mascarilla, más que nada porque solo se puede utilizar durante un mes. Entonces estoy esperando que venga mi hermana y le he dicho que ya vamos a Lash y nos compramos dos mascarillas y las partimos a la mitad. Entonces ya simplemente no es que nos cueste más barato, sino que también solo tenemos la mitad, que realmente es lo que vamos a utilizar durante ese mes. Entonces, ese es el problema, señores, de Lash. Hace las mascarillas más pequeñitas y en vez de que cueste 9 euros el tarro grande, pues ponéis 5 euros el tarro pequeño y ya está. No sé, es una opción, hacer lo que queráis. Pero eso, que no me voy a comprar la mascarilla entera, por eso mismo, porque quiero, ya le he echado el ojo a dos sí o sí, y entonces, pues, el caso. Esa mascarilla me ha gustado, pero la que más me ha gustado, que aunque no sea azul y no sea súper molona, es la What It Fix, que es esta que me puse. Esa es, señora, una locura. Vosotros me decís, Mónica, una mascarilla de Lash, cómprate esa. O sea, es increíble. Es una mascarilla también exfoliante. Tiene un aroma a almendra, avena, increíble. Tiene también plátano, tiene... O sea, tiene un montón de ingredientes que te exfolian, te limpian en profundidad también, pero es que esta en concreto te deja una piel que ojalá tuviera yo esa piel todos los días. Y cuando me la compre la tendré todos los días. Porque es culo de bebé, o sea, increíble, de verdad. De verdad, id a Lash y os dé una muestra. Para que veáis lo que yo estoy diciendo. Por favor, decirle, mira, estoy interesada en esta muestra y me gusta, en esta mascarilla me gustaría probarla. Y con la den, por favor, porque es que no es ni... No, esa mascarilla no es ni medio normal. O sea, de verdad, increíble. Me postro a vuestros pies, o te fix. Y gracias a las niñas de Lash, en concreto, a mí no es por regalarme esas muestras, porque es que... ¿Ves? Es que me regala... Es que las empresas tienen que dar más muestras, porque mira, me dan muestras y de todo lo que he probado, señoras y señores, me voy a comprar. Incluso la crema de Karma Dream también. Está apuntada en mi lista de cumpleaños. Que por cierto, es el 6 de junio. No sé cuándo subir este vídeo, pero es el 6 de junio. Cumplo 31 añitos. ¡Yeah! 31 añitos. El caso, eso. Creo que no me dejo más nada. Vale, sí. Una canción que me tiene obsesionada. Sabéis que desde hace 2 semanas, todos los días, yo estoy orgullosa. Todos los días salgo a andar, sea lunes, sea domingo, esté cansado o no esté cansada, salgo a entrenar todos los días, lo cual ya mismo voy a hacer 31 días ahí corriendo, que eso es genial. Y me pongo mi lista de reproducción de Spotify de los mejores éxitos del momento de España y estoy obsesionada con la canción esta. La canción se llama Hey DJ, es de 5 creo, y Yandel, no se la he dejado ahora que tenga información, y me encanta, es que me vuelve loca, es que voy andando yo así, y cuando suena la canción me pongo así y dirán, mira, claro, los runners deportistas de élite, que muchas veces pasan por mi lado diciendo, mira esta vaga que no corre, pero bueno, yo me rimo. El caso, me encanta. Os dejo todos los links, esta vez no voy a hacer post, os dejo todos los links de todos los productos que he mencionado abajo en la cajita de información. Todo el maquillaje que llevo lo dejo abajo en la cajita de información. Muchísimas gracias por estar ahí, dadle al like que me ayuda mucho si has visto el vídeo, compártelo si crees que a alguien le puede interesar y muchísimas gracias por estar ahí, nos vemos muy pronto. Que seáis muy felices.